Bienvenidas, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Seguimos conociendo miradas fotográficas de distintas partes del mundo para ir nutriendo un poco nuestra forma de entender la fotografía. Hemos conversado con personas que son de nuestro continente, hemos tenido miradas de diversas partes y estamos tratando de sumar algunas más. Estamos esperando la confirmación para poder contarles de qué se trata. Y también hemos ido sumando algunas miradas desde España. Que particularmente me parece que es una escuela muy interesante para nosotros, primero porque están desarrollando un trabajo a nivel mundial muy destacable en el tema de la fotografía, y segundo porque tienen nuestro propio idioma. Y eso creo que de alguna manera nos ha ayudado también a ir creciendo, porque yo recuerdo que hace un par de años atrás buscaba información de calidad o confiable sobre fotografía y prácticamente había solo textos en inglés. Y este mismo desarrollo siento yo que ha tenido España, hoy día también nos ha beneficiado a nosotros con mucha información de calidad en nuestro idioma. Hoy me doy un gustito, y no es que cada capítulo ha sido muy interesante para mí, pero hace tiempo que venía buscando excusas para poder conversar con nuestro invitado, porque lo conozco ya hace un par de años, aunque no nos conocemos personalmente, primera vez que vamos a charlar así. Pero hemos compartido porque tenemos un grupo en común de estudio de fotografía que nos conectó, y ahí vamos a ir contando un poquitito en el camino de qué se trata. Así que, sin alargarme mucho más, Iván Morán desde España. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, aquí encantado de poder hablar contigo directamente en vez de tanto Messenger, y muy agradecido por la oportunidad y por enseñar un poco mi trabajo y sobre todo me agradecido porque me pongas al lado de toda la gente tan, tan buena que estoy viendo en tus programas. De verdad que muchas gracias. Bueno, el gusto es nuestro, y déjame contarle a la gente rápido que José Benito Ruiz, que ya la gente que viene siguiendo estos capítulos creo que está aburrido de escuchar el nombre de mi boca. Me suele pasar también a mí. Pero él creó hace un par de años, no recuerdo cuántos, un grupo de estudio de Facebook de composición. Pero era un grupo cerrado, que había no más de 20 personas, donde había prácticamente pura gente de España, y por esas cosas de la vida yo estuve en un taller en él con Chile y él me invita a participar en ese grupo también. Así que ahí me sumo, conozco a muchas personas, o sea, este grupo de los 20 había un poco más de unos 10 que eran más activos, con los que se me empezó a generar como una especie de conexión. Y hemos ido creciendo juntos con el tiempo, hemos ido viendo nuestra evolución, y personalmente se lo he reconocido a Iván, que está acá con nosotros. Siempre me ha llamado mucho la atención su trabajo particularmente. Así que ese es el origen que nos trae acá, y quería compartir y queremos compartir un poco con ustedes una visión también desde el mundo de, puede ser estudiantes o personas que están formados bajo el, no quiero decirle método porque suena como muy estructurado, pero bajo las enseñanzas de José Benito Ruiz y cómo hemos ido avanzando. Así que como me gusta mucho remarcar el tema de la composición en estos tipos de programas, me pareció que Iván era un excelente invitado para conversar sobre eso, ¿cierto? Sí, bueno, el grupo la verdad es que empezó siendo una cosa muy pequeña, muy familiar, muy casera, muy de trabajo, sobre todo, que es algo que todavía no acabamos de lograr transmitir a la gente, que la gente está muy acostumbrada a grupos en los que se cuelgan fotos, simplemente subir fotos, y coméntame la foto y analízame la foto. Y el grupo siempre se planteó de una manera distinta, se planteó como un grupo de estudio, de hecho se llama grupo de estudio de composición. Y es precisamente para eso, para estudiar y para aportar también, porque bueno, es un grupo abierto, aunque sigue el método de José Benito. José Benito también es un hombre que es muy abierto a incluso a corregir sus propias definiciones, a continuamente revisar conceptos y demás. Entonces, el grupo en realidad está orientado así. Otra cosa es que un 20%, igual me paso, lo entiende bien, y un 80% sube fotos y ¿qué veis ahí? Pues sí, claro. No es así. Entonces, bueno. Sí, sí. Pero bueno, es un grupo, a mí me sirve un montón, porque yo me vale para estudiar, para seguir poniéndome al día, para ampliar cosas, para incluso para escribir mis notas, y incluso alguna ya la he compartido en el grupo. Entonces, bueno, es un grupo que yo estoy encantado con él, la verdad. Y con la gente que empezamos, pues eso, lo mismo. Tenemos lo que tú has dicho, es un crecimiento a la vez, y bueno, hace ilusión, ¿no? Ver cómo vamos evolucionando todos
cada uno más ya estamos un poco, digamos, haciendo nuestras las fotos que nos gustan, no ir tanto a un método en concreto, sino a tener pues cierto lenguaje ya un poco asimilado y empezar a crear ya nuestras frases, digamos, con ese lenguaje. Correcto. Y bueno, para no alargarnos en este punto, voy a dejar la descripción, en la descripción del programa el link al grupo por si alguien quiere darle una mirada de qué se trata y ahí puede buscar un poco más de información. Vale, perfecto. Y ahora, bueno, a lo nuestro, Iván, y yo siempre parto con dos preguntas este programa. La primera en realidad es una invitación. Cuéntanos quién es Iván Morán, fotógrafo. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué tipo de fotografía hace? Etcétera, etcétera. Pues, a ver, no sabría decirte cuándo empecé, la verdad. Yo siempre desde pequeño, siempre, mira, me regaló un primo mío una cámara, yo creo que tendría 7, 8 años, una cámara que tenía, que era de él y la dejó de usar y me la regaló, de carrete, por supuesto. Y yo siempre, pues era el que hacía las fotos cuando nos íbamos a alguna actividad, montaña, cuando nos íbamos de pesca, que yo siempre he pescado desde pequeño, en los viajes y tal. Y bueno, pues tienes ahí un poco el chip como de la foto siempre. Y luego pues me fui interesando un poquitín por mi padre también tenía una cámara reflex y a él le gustaba mucho pues el tema del manual, manejar la cámara en manual. Entonces, bueno, vas investigando un poquito. Y realmente fue cuando descubrí un año de fotografía, que también es algo que a ti también te pasará que lo comentas mucho. Sí, sí. A mí me coincidió. Es curioso, a mí me coincidió en una gripe no como la de ahora, en una gripe normalita, de esta de una semana, y me coincidió justo cuando yo me estaba interesando un poco más pues por el tema de, bueno, pues igual me compro una reflex y empiezo a disparar un poco más en manual y demás. Y casualmente encontré eso, encontré a este hombre que nos empezó a enseñar cosas desde la A hasta la Z. Me vi todos los vídeos de Nadia Uño de fotografía, que se dice pronto, pero en una semana, si tienes todo el día, te da tiempo a verlos. Y luego pues fui a un curso de... Me apasionó el tema de composición. Ahí fue donde dije yo, si hay que hacer buenas fotos, hay que pasar por aquí. O sea, no se puede... Por tener una cámara de no sé cuánto y no sé qué, al final lo que manda es comunicar. Uh-huh. Y me fui a un curso intensivo de composición con él, que hizo en Noja, que eran 3 días solo de composición. Y a partir de ahí, pues ya tenía mi reflex y empecé pues a interesarme un poco por la foto un poco más de... Empecé siempre con paisaje, naturaleza. Yo fauna nunca he hecho, y si la he hecho, pues ha sido muy casual o como un sujeto que está ahí en el paisaje. Pero más que nada es fotografía de paisaje lo que empecé a hacer. Empecé a hacer con pues trabajando con filtros, con largas exposiciones. Yo vivo en Asturias. Como tengo el mapa aquí detrás, no sé si lo ves, una región de España del norte que tenemos muchísima suerte porque tenemos de todo. Tenemos la mar, tenemos montaña, tenemos... Mucha gente viene a hacer fotos aquí, ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, empecé un poco así, en paisaje. Y luego ya a la vez hay otro segundo fotógrafo, digamos, que surge hace 3 años. Yo dejé mi trabajo anterior. Y yo estudié ingeniería técnica y estaba en contacto todo el rato con arquitectos, con constructores, con proyectistas y demás. Entonces me surge a través de un conocido la posibilidad de empezar a hacer fotos de arquitectura hace 4 años. Y yo en ese momento estaba sin trabajo y me dije, joder, yo más o menos sé hacer fotos, la gente que conozco profesionalmente es arquitectos, constructores y demás, vamos a intentarlo, era el momento. Y bueno, 3 años después, ahí estoy, me dedico profesionalmente a la fotografía, arquitectura e interiorismo y bien, son dos partes que de momento las tengo como compartimentos estancos, ¿no? Por un lado está la fotografía de más de autor, en la que, al igual que tú, procuro acabar imágenes en cámara, retoque cero, simplemente ajustes básicos y demás. Y luego está la cara B de la cinta, que es en la fotografía de trabajo, ahí ya es, tuve que aprender a usar Photoshop en su día. Claro. Y ahí sí que hay, vamos, todas las trampas del mundo. Corregir perspectivas y todas esas cosas. Sí, corregir. Bueno, me he hecho con objetivos descentrables, que eso yo por lo menos lo tengo solucionado ya desde la cámara, que está, eso está, es una pasada.
Pero bueno, sobre todo solucionar rangos dinámicos de las cámaras que uh-huh. hoy en día todavía no llegamos a lo que ven nuestros ojos. Correcto. Iván, bueno, esto consiste en elegir 10 fotografías. Uh-huh. ¿Fue difícil elegir esas 10 fotos y cuál fue un poco tu filtro para poder elegirlas? Pues fue como todos, me parece, cuesta elegirlas porque... Y eso que yo soy muy selectivo a la hora de disparar y a la hora de escoger. Yo cuando llego a casa, después de una sesión o de unos días, suelo llegar con muchas fotos menos que otra gente y nada más llegar a casa vuelco las fotos al ordenador y ahí ya se van, fácil que se vayan, un 70% se van. Uh-huh. O sea, muy fácil. Pero aún así, pues ahí tener una misma sesión, igual te digo yo, pues le mando dos, fui seleccionando y cuando me das cuenta dices, joder, tengo 30 fotos, ¿cómo hago ahora y tal? Entonces el filtro que yo usé, y para los venideros se lo aconsejo, es escoger las fotos que más disfrutaste haciendo. Porque al final tu canal se llama Paisaje Íntimo uh-huh. y foto íntima es la que te llena, ¿no? La que te gusta a ti, no es fotos de, bueno, con esta van a flipar, no. Fotos de me gusta a mí, si te gusta a ti, estupendo, pero son mis fotos, ¿no? Son fotos hechas para mí. Perfecto. Bueno, como esto trata justamente de fotos de historia, ¿te parece uh-huh. que vayamos a revisar la fotografía? Sí, claro. Y. Espérate. Cometí un error. Ahí sí. Había quedado con la última foto puesta. Ok, Iván. Primera foto, primera historia. Bueno, pues esto es, yo creo que de todas las que te he mandado, yo creo que todas son de Asturias, salvo una, que te lo diré en su momento. Vale. Yo soy un enamorado de mi tierra, de Asturias, ya te digo que casi donde más disfruto es aquí, además lo tengo al lado de casa, esta foto está hecha a una hora de mi casa, en coche, y yo disfruto mucho la fotografía de montaña y la fotografía de mar. Y me gusta salir a hacer fotos de montaña y de mar cuando está el tiempo horrible. O sea, no me vale que esté lloviendo un poco y tal, no. Es cuando dan las alertas rojas de que quedes en su casa y no tal, ahí es cuando salgo yo, ¿no? Es lo típico de no lo hagan en casa. Pero realmente creo que en situaciones excepcionales es cuando puedes lograr intentar algo un poco, no excepcional, pero bueno, un poco más fuera de lo común. Entonces... Esta foto está hecha a no mucha altura en montaña, esto tendrá unos 800 metros. Asturias está muy bueno, está a nivel del mar. Es una región montañosa, pero que los desniveles se ganan muy rápido, ¿no? Entonces, okay. Desde 800 metros aquí es una altura, bueno, considerable ya. La cota máxima son 2.648, o sea que está un poco, bueno, pues a media altura. Y es una foto hecha en una zona de montaña que se llama Emponga, que es una zona es muy bonita, pero la verdad es que no es una zona muy turística ni muy conocida, a mí me gusta mucho ir ahí y es una nevada que estaba prácticamente el día anterior estaba prácticamente sin nieve y de repente cae el paquetón por la noche y con avisos y tal, entonces yo bueno, cojo el coche, me voy para allá bien pertrechado con mis cadenas, con mi ropa, con mi paraguas, y me voy con paraguas cuando eso. Y me gusta mucho la soledad de la nieve y el silencio que hay en la nieve. O sea, la sensación de estar en la montaña cuando está nevando fuerte, ahí es como que se apaga el mundo, ¿no? No hay ruidos, no oyes nada, solo uh-huh. oyes tus pisadas. El ir abriendo huella en nieve virgen con la nieve por las rodillas, a mí me encanta. Es una sensación que me encanta. Y cuando estaba yo en la parte alta, pues oí a los perros ladrar, me giré y venía este hombre, que es un pastor de allí. Venía a recoger unos caballos que, claro, como el día anterior estaba bien, no considero que se iba a poner tan feo, los dejó allí y al día siguiente subió por ellos. Uh-huh. Y entonces, bueno, la visión fue... Yo tenía el 70-200 montado, entonces le hice una serie bien larga, hasta que se iba acercando. Y bueno, pues un poco por equilibrio de foto, la que más me gustaba era esta. Bueno, antes de ver, quizás dar algunas cosas de composición... Y que quizá la pregunta vale para este y para las demás fotos en general. Tú dices que sabías que venía la tormenta, ¿cierto? Ibas ¿Sí? a este sector. ¿Ibas con ¿Sí? una imagen en la cabeza o te ibas a sorprender un poco con lo que ahí te toca? No, yo es muy raro que yo salga a hacer fotos con una imagen en la cabeza. Muy raro. O sea, a lo mejor, muy raro. A ver,
yo puedo ir a esta zona y decir, me apetecen fotos de nieve, me apetecía fotos de hacer fotos de, con pocos elementos, con que se viese sobre todo la nevada fuerte, que se apreciasen las fotos de la nevada, pero claro, no voy con una imagen, si voy pensando que se me va a aparecer este hombre con sus perros, pues ya cierto, soy brujo, ¿no? Eso es como... Pero no, normalmente no suelo ir pensando en la foto. Además, me gusta ir a los sitios y ir fijándome a ver si encuentro algo, más que pensar en una foto hecha. Quizá hace más años, cuando hacía fotografía en costa con filtros y demás, ahí sí que tenía que seguir un poco, porque si vas a fotografiar un hito, más o menos tienes que ir con la foto en la cabeza, controlar las mareas, controlar las luces, controlar, bueno, un poquitín más el tema. Pero no, ahora mismo disfruto mucho saliendo a fotografiar, simplemente. Vale, pero cuando sale a fotografiar sí busca ciertas condiciones climáticas que... Sí, eso sí, 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 sí. Sí. Ok. Bueno, yo en realidad yo lo digo aquí, lo dije antes de que grabáramos, pero lo vuelvo a repetir acá. Una de las cosas que me gusta mucho de Iván es la limpieza de las imágenes que trabaja y la composición, que generalmente me parece impecable, o sea, siempre muy cuidada, muy, muy limpia. Yo te voy a preguntar un poco más adelante, quiero que hagamos algunas fotos, ¿cómo llegaste a este tipo de estética que más o menos se repite en ti? Lo vamos a guardar por un poco más adelante. Ahora quizás vale, para ir marcando algunas cosas que pueden servir para la gente, y tú me dirás si estamos bien o no, es que ya lo he repetido en varios capítulos, pero... El cuidado de esta distancia, por ejemplo, de los bordes de este perro, sí, ya le da un equilibrio interesante a la imagen. Me gusta también que los perros hayan quedado separados, para no que haya un espacio acá para que permita que se dé esa bien, sensación de separación y de profundidad. Bueno, y como otro elemento fuerte, obviamente está este acá, pero lo que quiero marcar es este, porque tú dijiste que era una imagen muy equilibrada, y siento que, claro, el equilibrio se da entre este elemento que está a mano izquierda, que es este árbol, y estos, claro, dos perros que están, sí, contrapesando un poco la imagen. Eso es. No, la has leído perfecta. De hecho, alguna que tengo de las que te decía que iba haciendo en la serie, pues es, me solapaban los perros, porque los perros iban saltando para poder ir pisando la nieve. Aquí a la izquierda tenía un madero, porque hay un aparcamiento realmente ahí, yo me tuve que mover. Bueno, hay unas cuantas hechas, pero yo creo que la que más me pareció más redonda me parecía esta. Y sí, la verdad es que lo que dices es la distancia a los bordes. Yo tengo la manía de, justo antes de disparar, hacer como una especie de vuelta alrededor del encuadre, a ver si estoy cortando algo. Eso es algo que no lo sé, me viene, no sé de dónde me viene, pero es la manía que tengo. Y cuando corto algo que no quiero cortar, me da una rabia tremenda. Entonces, y no me gusta reencuadrar mucho. Entonces, bueno, antes de darle un golpe de zoom hacia atrás y luego reencuadrar, prefiero dar la vuelta al encuadre e intentar que todo esté más o menos en su sitio. Sí, yo tengo sospecha de dónde viene esa manía, porque me pasa algo parecido. Ya uh-huh, lo hemos mencionado al principio del capítulo. Creo que es herencia del caballero. Sí, algo nos han metido en la cabeza. Sí. Y quizás remarcar lo último también, al menos de esta imagen, es el cuidado con el corte de acá, que también son elementos críticos a veces. Lo que sí, dices tú, porque tú estás muy pendiente de repente de estos elementos que están aquí con mucho protagonismo, pero sí, en el 70-200, en ese apretar el botón que de repente te hace ese movimiento de salto, te corta un poco la parte de arriba del árbol y quizás sí, la imagen, hombre, ahí pierde un poco de fuerza, ¿no? Sí, a veces hay por algún sitio hay que cortar, ¿no? Si el árbol llega a tener, no sé, 5 metros más, pues probablemente ya lo hubiese cortado. Lo que sí es que cuando corto, o sea, no hubiese cortado, digamos, no sé si me funciona el lápiz, ¿cómo lo hago? Debiera. Bueno. Anotar no arriba, dibujar y debiera funcionarte. No lo veo. Bueno, no pasa nada. No, vale. Si yo voy a cortar, cortaría por a lo mejor le cortaría un cuarto de árbol. Digamos algo así, por ejemplo. No corto una rama, eso es, justo. No crearía esa ambigüedad que hablamos, ¿no? En el grupo y tal. Si corto. Y quiero que se vea que corto a posta, no que se me cortó sin querer. Claro, sí, lo hemos hablado un poco en este capítulo con otros entrevistados que... Claro, si tú cortas, a ver, si tú cortas esta ramita, por decir algo,
quizás ya te queda la sensación de que el fotógrafo no se dio cuenta que quería cortar, que si quería cortar o no, y tú te quedas con esa sensación de ambigüedad. O pasa lo mismo con los horizontes que están un poquitito chuecos. Uno no sabe si lo quiso enchocar realmente o no se dio cuenta. Pero cuando tú cortas el árbol acá, la verdad es que no queda duda de que el fotógrafo lo quiso hacer de manera intencional. Ahí en este caso no lo quería cortar, me entraba en el encuadre y bueno, por ahí corté. Vale. ¿Algún apunte que te quede, Iván, de esta imagen o seguimos cambiando? No, vamos bien. Ok. Bueno, esta es una foto que la hice, te voy a decir, no sé, en mi manera de decirlo, la hice en dos tiempos. Yo no sé si te ha pasado alguna vez de ver algo, no saber muy bien lo que estás viendo, pero y hacerla, o sea, la foto y llevártela y dejarla reposar. Dejarla reposar años. Esta foto tiene 3 años. Sí. Y ordenando el archivo hace un mes, cuando empezó todo esto del confinamiento, llegué a esta foto y según la abrí, hacía 2, 3 meses o 3 años que no la abría, según la vi dije yo, joder, aquí hay montañas. Yo estoy viendo montañas. No sé si se aprecia lo que es en realidad. Esta es una foto que está girada a 90 grados a la izquierda y son olas del mar llegando a una orilla de arena. Y no sé si es las ganas que tengo de subir a la montaña otra vez, que ya veo montañas por todas partes, pero vamos, la visión fue inmediata. Entonces lo único, pues eso, girado 90 grados y yo veo pues como formas de montañas, nevadas, bastante alpinas. Y bueno, es una imagen que me costó llegar a ella, pero la verdad es que me encantó cuando la vi. Y normalmente ya te digo que no las suelo dejar reposar mucho las fotos, pero hay algunas que sí, que las tengo en unas carpetas ahí olvidadas, de vez en cuando les doy un repaso, pues algo sí, pero no lo acabo de ver, bueno. Pero sí, esta surgió así. No es lo normal en mí, pero hay veces que pasa. Sí, yo creo que es algo que me pasó hace poco. Estaba en un viaje yendo de vuelta desde la capital de Santiago a La Serena en mi vehículo por la carretera y voy pasando por una bencinera y tienen estos letreros luminosos que son bien altos. Es una bencinera Copec cuyo logo es un planeta. Y sobre este digamos letrero gigante había un par de jotes que estaban ahí mirando porque parece que había un animal muerto cerca. Yo paré cuando vi de lejos, venía ya siguiéndolo y dije, voy a parar acá porque esta foto algo me está diciendo. Paré, la hice y lo primero que hago era el letrero completo con el logo de Copec y los jotes arriba. Después hice quizás un zoom, un recorte, o sea, una imagen más cerrada y ya seguí camino. No miento que no fueron más allá de 3 minutos, que de repente mi cabeza dijo, no, acabo de descubrir qué estaba viendo y no lo supe plasmar. Lo que yo quería era la foto del mundo sin las letras que dijeran el nombre de la empresa y estos jotes arriba, porque lo que estaba viendo en el fondo era como que el mundo estaba ahí, los jotes estaban esperando que el planeta estuviera destruido, con esta sensación de que la naturaleza se está destruyendo todo y estaban aguardando el momento. Pero ya en esos 3 minutos en carretera uno avanza un par de kilómetros y ya no me podía devolver porque no había retornos y al final una vuelta era como una hora más, solamente podía hacer ese giro. Así que perdí la foto, después la recorté en una panorámica y por ahí se salva algo, pero no la muestro porque no siento que la haya logrado en el minuto que tenía que lograrla, pero ahí tuve un poco esa visión de esas imágenes que a veces tú dices como que te quieren hablar, pero no logras descifrar qué es. No sé si interpreto un poco lo que me estabas mencionando. Sí, igual. Ves algo, pero no sabes muy bien a dónde puedes llegar, ¿no? Y la verdad es que yo este tipo de fotos, a mí me encantaría evolucionar hacia esto, pero al verlo en el momento. O sea, al estar viendo las olas romper en la orilla con formas de picos y decir, joder, eso son montañas. Gente a la que admiro que lo hacen, que te dicen, pero mira, no lo ves. Y dices, joder, no lo veo. Yo, de momento no. Entonces, bueno, llegará. No hay prisa. El camino es bonito en esto, o sea que no hay prisa. Sí, absolutamente.
Yo vi esta imagen hace... No la publicaste hace mucho, ¿no? Hace poco, sí. Hace, ya te digo, sí. Yo creo que fue al empezar el tema del confinamiento y nada más verla, así que, bueno, me entró el... Tenía el dedo caliente y dije, la subo ya. Sí, bueno, dibujé un poco las montañas, pero... Sí, sí, sí. Ayudo un poco a que la gente que sí. se la visualice, que son... Está sí. de acá. Y yo le sumo, tú me dirás si está bien o no, también está al fondo. Sí, tal cual, sí, sí. Sí, esa especie de sombra detrás, sí. Eso, que al darle como esa... Al estar más luminosa la montaña, esta montaña en primer plano y ver la de atrás más lejana, también refuerza sí. un poco esa sensación de tridimensionalidad, de profundidad. Aquí lo que hice fue quitar el color, porque bueno, el color si dejaba la arena en color arena ya la pista era demasiado fácil, ¿no? Entonces, bueno. El color yo en general lo dejo si aporta. Si aporta pues un momento de luz o aporta porque tenga algún color con peso visual que me interese usarlo y tal. Si son simplemente formas, normalmente es raro que lo deje. Normalmente pasa blanco y negro. Vale, oye, ¿y el formato? Porque aquí vemos una imagen un poco más cuadrada. ¿Sueles trabajar con ese tipo de formato? Sí, pues mira, este formato viene un poco derivado del trabajo, porque en trabajo uso mucho un formato, más o menos es este, tampoco es, esta está recortada después, pero uso mucho un formato 5-4, porque se suele usar mucho el stitching entre imágenes y el formato 3-2 primitivo de la cámara, al hacer un stitching en una foto abajo y otro arriba, un formato que queda bastante agradable de ver es un formato 5-4 aproximado, Y me gusta ese formato. Me gusta. Y en este caso, bueno, como estaba justo pues están trabajando y tal, dije, mira, pues le queda bien el formato. 5-4 en este caso sería 4-5. Está en vertical. Sí, claro. ¿Se parece tu foto? O sea, yo sé que se parece porque la he visto, pero ¿en qué sientes que te aporta o la mirada que tienes de la naturaleza para hacer fotos de arquitectura o la mirada que tienes de arquitectura para hacer fotos de naturaleza? ¿O son cosas absolutamente distintas? Totalmente. La fotografía de arquitectura es una fotografía con muchos clichés, como muy establecida. El arquitecto quiere fotos de alzado, de perfil, quiere fotos en perspectiva, con fugas muy controladas, detalles constructivos. Es una foto muy técnica y que deja poco sitio a la creatividad. O sea, imagínate, es justo lo por eso digo que lo tengo como en dos compartimentos totalmente estancos, ¿no? Y uno es de una manera de trabajar, hay que ser así, porque hay que ser así. Y quizá en otros trabajos, que no sé, quizá en interiorismo a lo mejor puedes ser un pelín más creativo, a lo mejor con poca profundidad de campo, con algún desenfoque, con algún eje girado, por ejemplo, el que una vertical no sea vertical en arquitectura es imposible, o sea, es directamente es una foto que no vale. Entonces, bueno, digamos que puedo complementar la parte creativa con la foto un poco más de autor, con la foto que no me dejan hacer nada, porque tiene que ser, pues, en arquitectura tú tienes que documentar un proyecto de algo hecho. Entonces, no puedes, vamos, salvo los muy top del mundo, que los arquitectos muy top del mundo les dan y hazme tu visión de esta foto, claro. de esta obra. En general son fotos para publicaciones, para páginas web y bueno, tiene que verse las cosas como prácticamente como planos, pero en fotografía. Vale. Todo lo contrario a esto. Sí, pero bueno, es que quizás es una naturaleza de la fotografía de arquitectura, pero la fotografía, por lo menos que te conozco a ti, de arquitectura es muy limpia visualmente. ¿Mm? Pero quizás no es una característica de tu fotografía, sino que la fotografía de arquitectura en general tiende a ser limpia y por eso quizás veía la conexión entre tus fotos de paisaje que también son generalmente muy limpias. Bueno, ahí depende un poco de la obra que tengas también. Hombre, actualmente la arquitectura de ahora mismo son formas, son volúmenes muy, normalmente bastante regulares. Bueno, no hay lugar a fotos muy cargadas, ¿no? Son líneas bastante limpias y en general ahora mismo hay bastante minimalismo en la decoración también. Entonces, bueno, no lugar a mucho artificio tampoco. Vale. ¿Seguimos camino? Pero bueno, yo en general, bueno, lo vas a ver, me gustan las fotos con muy pocas cosas. Todas las fotos que te he mandado, eso sí, están hechas con teleobjetivo. Yo con el 70-200 sería feliz. O sea, si sé que si me voy a... Si algún día voy a verte, que espero ir,
Me va a costar meter un angular, porque yo me manejo muy bien con el 70-200, y vamos, más o menos ya sé dónde tengo que poner, en qué focal tengo que ponerla para coger la parte que yo quiero. Y yo creo que es mucho más fácil también hacer fotos con un teleobjetivo que con un angular. Hay menos cosas que ordenar, menos cosas que controlar. Y dentro de un gran paisaje puedes sacar muchos pequeños paisajes con el tele. Y a mí me gusta más, me siento más cómodo. Vale, es un buen dato. Yo en general intuía que trabajas mucho con tele, pero saber que todas las fotos están hechas con tele es un... Sí, de todas las que te mandé, todas están hechas con tele. Vale. Y vamos, es que es con lo que al final llevas un montón de cosas. Y yo tengo un 17-40, un 24-70, el 70-200 y dos duplicadores. Y al final, 70-200 y algún duplicador. Es lo que uso el 90% de las veces. Vale. Voy a ir pasando mientras, pero te hago una pregunta. Dime. ¿Trípode? ¿Ocupas en porcentaje de fotografía que haces? Para mis fotos de estas que te estoy mandando, sí, sí. Yo creo que no tiene ninguna trípode, ¿no? Ninguna. El trípode, como lo uso tanto en el trabajo, pues la verdad es que cuando cuando salgo a hacer fotos para mí, dije, quédate en casa, que no, que va colgando la cámara. No, la trípode en general, cuando hacía fotos más de eso, de costa, de playas y tal, ahí sí, porque bueno, para el tema de filtros y demás, pues es mucho más cómodo trabajar con trípode. Uh-huh. Y largas exposiciones es indispensable, entonces, bueno. Pero no, ahora mismo, para el tipo de foto que estoy haciendo y que me gusta hacer ahora, no, en general no. Vale. Lo sospechaba, pero quería escucharlo de tus palabras. Bueno, Iván, tercera imagen, tercera historia. Vale, esta es la única que no está hecha en Asturias, como te digo, está hecha en León. Bueno, está aquí cerca, es una región que está justo al sur nuestro. En esta foto iba camino a un taller con Juan Tapia y David Santiago. Uh-huh. Wow. Y bueno, yo tengo cierta, tampoco sé muy bien por qué, algún día algún psicólogo me lo dirá, pero a mí me atrae mucho los árboles solitarios. O sea, es una cosa que yo veo un árbol solitario y tengo que parar a hacer una foto. Tengo una serie que algún día, bueno, pues igual voy sacando cosas. Y me alucina la idea de que en un campo que no hay nada, que solamente son campos de, digamos, mucho de campo raso, de campo de cereal y de plantaciones y demás, que de repente es algún árbol de no se sabe dónde. Una cosa que a mí me alucina. Y yo esta foto la construí un poco como una alegoría. Estaba mirando el árbol y el árbol lo asociamos un poco como algo estático, inmóvil y que no se va a mover de ahí hasta que se muera. Y sin embargo, pues estaba pasando la bandada de pájaros por arriba, que es todo lo contrario, ¿no? Es, uh-huh. Es el símbolo de la libertad, del movimiento y demás. Entonces, bueno, fue un poco lo que me llevó a hacer la foto. Es un tipo de foto que ya te digo, a mí es lo que me gusta hacer, lo que me está gustando hacer ahora, ¿no? Unas fotos que cuenten un poco, que te retengan un poco y que digan, bueno, pues qué está contando aquí, ¿no? ¿Cuánto te demoras en conectar eso? Porque, ok, ves el árbol, dices, aquí hay algo interesante, que es un poco lo que hablábamos en la foto anterior, acá hay algo interesante, sí, pero tengo que todavía descifrar qué es lo interesante, sí, o qué me quiere decir este árbol. No, esta fue instantánea. Vamos, vale. Estaba viendo el árbol, ya de por sí tomo fotos del árbol solo, porque tengo muchas fotos de árboles solos, con pues también muy, muy sencillas, digamos, ¿no? sin muchos elementos, simplemente uh-huh. el árbol con espacio alrededor, que es lo que me llama la atención. Y pasaron los pájaros y dije, joder, ahora sí, ahora está, vamos, es otra cosa, es otra foto diferente. Bueno, ¿qué remarcar? Bueno, aquí quizás lo interesante es el árbol está estático, como tú dices, pero el árbol solo puede ser interesante como mensaje, pero si le añades el tema a los pájaros le da un valor distinto, quizás una lectura diferente. Pero los pájaros también tienen que pasar y me imagino que tienen que tener ciertas condiciones, o sea, estar más o menos distribuidos en el encuadre de alguna manera para que la imagen quede equilibrada. Sí, bueno, ahí también, bueno, pues tiras, cuando hay cosas en movimiento, muchas veces tiras varias fotos y al final pues vas desechando, y las que, en esta me pone un poco nervioso ese árbol, ese pájaro que está tan a la derecha, pero bueno... Estaba ahí y era donde mejor estaban colocados más a la derecha arriba. Ah, vale. Era donde estaban mejor colocados, donde había un poco más de equilibrio a la derecha y a la izquierda del árbol, y al final pues
fue la que escogí. Vale. Poca proporción de tierra, porque al final el árbol no necesitas contar cuánta tierra hay, simplemente que es un árbol y que está en su sitio. Y más protagonismo al cielo con los pájaros, ¿no? Correcto. Y bueno. Y centramiento, entonces, que en este caso, pues. Centramiento. Y centramiento del árbol, que en este caso, yo creo que para intentar transmitir un poco de aislamiento o de soledad, el centramiento funciona muy bien. Al final lo que estás dando espacio al sujeto y lo estás aislando de todo lo demás, ¿no? Y tienes como una simetría, ¿cierto? O sea, al dividir la imagen por la mitad, con los pájaros tienes más o menos un equilibrio visual. Los pájaros, la verdad es que no los he contado. No creo en el número, porque ya sería de eso ya sería suerte. Pero sí. Bueno, digamos que sí que tengo otras que están los árboles más pasados hacia un lado del árbol, otros están entrando, y entonces, bueno, pues esta fue la que más me gustó. Claro, sí. No, yo dije, en realidad es más una sensación simétrica, porque ya se ha hablado un poco en el grupo que una simetría es o no es simetría, pero no existe esa cosa parecida a simetría. Bueno, la simetría, mira, si vuelvo al tema del trabajo, la simetría, no hay fotos casi simétricas. O sea, esa frase se la oía a Ducio Malagamba, que sale en un año de fotografía, hablando de fotografía y arquitectura, y echándole un poco la bronca a Benito, diciéndole que una foto casi simétrica, dice, no, una foto casi simétrica no es una foto simétrica. Sí. Además, en arquitectura los edificios no se mueven. O sea, si no está simétrica, es culpa tuya que la has hecho mal. Uh-huh. Entonces, pero bueno, aquí yo creo que ahí puede haber gradaciones, ¿no? Ahí sí que es una estructura simétrica con un elemento unitario central y un grupo a la derecha, otro grupo a la izquierda. Bueno, creo que sí que puede ser bastante, bastante simétrica. Vale, perfecto. Y quizás como último apunte, más que todo insisto un poco para la gente, igual hay que esperar un poco quizás a que los pájaros pasen, ¿no? De repente tú estás ahí, no pasa ninguna ave, dices, algo, lo espero. Sí, yo estaba haciendo la foto al árbol solo, y cuando los veo que van a entrar, digo, joder, pues mira, tengo otra oportunidad, ¿no? De hacer otra foto totalmente diferente y que refuerza un poco el mensaje de la estaticidad del árbol, ¿no? De la soledad del árbol. Y ya cosas que me gusta seguir insistiendo, pero que son un poco las distancias de los bordes y una cierta... Por eso te decía que me pone un poco nervioso ese que está a la derecha del todo, que está demasiado justo, pero bueno. Era muy fácil, es muy fácil borrarlo, pero ya te digo que no... No me gusta. Hay una cierta direccionalidad de todas maneras. Como la ave está moviéndose en esa dirección, quizás... Sí. Siento que no llega a molestar tanto la ave que dices tú, porque se entiende que un poco el rumbo hacia donde van. A mí me molesta. Vale. Sí, yo lo borraría, pero bueno. Vale. Pero no lo he borrado. Ahí está. Ahí está. Sí, tiene un recorte panorámico, ¿cierto? No es una unión de fotos. Sí, eso sí. Sí, me gusta mucho el recorte panorámico. No recorto mucho en los márgenes laterales. Pero sí es verdad que me gusta mucho, yo creo que tienes alguna más que te he mandado con recorte en panorámico. Me gusta mucho el formato 2.1 y el formato 2.5.1, son formatos que uso mucho, que me gustan, me resultan muy agradables a la vista. Vale. Seguimos camino. Uh-huh. Ok. Bueno, ahí no sé si se ve o no se ve. Tú tienes el archivo y ves, has visto el título de la foto. No, yo prefiero no decirlo porque vale. cuando compartiste la imagen e hiciste la pregunta, antes de que creo que fue Carlos el que contestó, yo también había presentado. Sí. Bueno, pues cuéntalo esto, tú. Bueno, el pintor favorito de mi mujer es Gustav Klimt, y yo aquí cuando estaba, esta foto sí que es de este año, es de este otoño, y yo cuando vi esto por los tonos amarillos, por más bien una construcción con elementos verticales como la pareja de Klimt, que es un formato súper súper vertical, y ese beso que se están dando ahí, ¿no? En el centro de la foto, para mí esa era una representación del cuadro del beso de Gustav Klimt. Entonces, bueno, no tiene mucho más allá de la curiosidad que me recordó eso, por tonos y por la postura de las dos figuras así tan cerca, y los árboles realmente están unidos ahí en la zona donde se ve. Son dos troncos que se unen, no sé muy bien el fenómeno por qué pasa, pero están unidos, están compartiendo tronco.
Entonces, bueno, esa es la historia de esta foto. Lo hice un poco porque, bueno, de tanto que vi el cuadro, lo tengo en mi habitación. Bueno, tengo una copia, lógicamente, en mi habitación. Y el auténtico lo vimos en el Museo de Viena. Es una pasada, el cuadro es impresionante. Es una pasada. A mí no me gustaba hasta que me lo metieron por los ojos y dije, joder, es que este tío es diferente, o sea, es otra historia. Y ahí está, el beso de Klim en un hayedo, en este otoño unos colores aquí espectaculares. Este año un otoño muy potente, muy potente. Había muchísima hoja, lo pillamos. Yo tengo un bosque que está aquí en Monte también, cerca, como a 50 minutos de casa en coche. Uh-huh. Aquí venía con mi hijo, es un paseo súper fácil por una pista que vas todo directamente, ya te metes al hayedo. Y este año hubo un otoño espectacular. Espectacular. Muy rápido, la verdad es que fui al mismo sitio en 2 semanas y tengo un árbol fotografiado, lo había publicado, no sé si lo llegaste a ver, que las fotos las titulé como en 10 días o algo así, porque en 10 días estaba de estar verde con alguna hojita amarilla y tal, a estar ya prácticamente todo nocres y marrones. Fue muy rápido, pero muy bonito. Este año tuvimos suerte. Bueno, sí, yo ya que ahora lo contaste, puedo decirlo también. Cuando pusiste esta foto, me preguntaste o dejaste la inquietud, ¿a qué le recuerda? ¿No? Sin decir sí, algo así había puesto. Sí, porque lo iba a poner, pero cuando hay algo así, va, yo creo que es mejor el dejar un espacio, ¿no? Es decir, a ver si más gente ve lo mismo que yo, ¿no? Sí, es verdad que Carlos Darius lo vio enseguida, contestó al minuto. Y bueno, me alegra, ¿no? Que se vea, que no sea estar un poco bien de la cabeza, por lo menos. Sí, sí. Aquí, bueno, resaltar un poco de lo que ya venimos conversando, esto de identificar la foto que estamos, un poco lo que nos transmite la imagen, porque así uno es más preciso a la hora de transmitir el mensaje, porque, no sé, voy a inventar algo, pero quizás te dio esta idea, como lo que me pasó a mí, de la foto, que algo te quería contar, pero todavía no lo traduces, y de repente haces un corte y haces la foto solamente ahí, por decir algo. Y quizás llega a la casa y dice, pucha, si lo hubiera dado, me acuerdo ahora recién del cuadro de Klim y corté justo una parte que era importante para hacer esta representación más reconocible, no sé. No, aquí se vio, es que era muy evidente, es que todo nos llevaba a eso, ¿no? El color, el centramiento, también las dos figuras, yo creo que en el cuadro están bastante centradas, esa unión, bueno, era bastante... Esta no es de las que se cocinan en casa, esta salió de sí, allí, claro, y así se vino. Sí, pero hay que saber reconocerla en el punto, ese es como lo... Bueno, es lo que te decía, que me gustaría el poder llegar a hacer eso, ¿no? La gente que ve las cosas y dices tú, la gente que te deja flipada, ¿no? Y aquí igual, yo deja marcar porque al final todas estas cosas tienen, ya uno... Me he dado cuenta en estos programas que con 3, 4 o 5 fotos de un autor uno ya más o menos entiende cómo trabaja. Me ha pasado mucho, que empezamos a descubrir y de repente vemos la siguiente imagen y vemos que algunas cosas se van dando, patrones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero dejar de remarcar, yo lo sé porque conozco tu trabajo, pero para marcarlo un poco para la gente, que, ok, tenemos un elemento, me agarré mal la barra, tenemos un elemento principal, que son estos dos árboles y otros elementos que los van a ir acompañando, como por ejemplo esta línea de acá, o esta línea de acá atrásito, o este árbol que también tiene mucho peso. Entonces cuando tú ubicas el elemento principal, igual tienes que pensar en todo lo que está rodeándolo, porque lo que está rodeándolo o va a aportar o puede perjudicar a tu elemento principal. Y en este caso... Aquí más que nada lo que intenté fue por reducir un poco la profundidad de campo y que saliesen nítidos simplemente nada más que los árboles protagonistas. Ese árbol a la derecha que tienes marcado estaba en el mismo plano que los dos. O sea, sí, claro. Era imposible sacarlo del encuadre porque estaba pegado. Y bueno, quizás es el punto flaco de esta foto que está ese árbol tan nítido, casi un pelín menos que los protagonistas. Pero sí, bueno, en este caso... Lo que quería remarcar yo primero es el cuidado con el corte, la forma de este acá, que también es un tema complejo, o sea, no complejo, pero hay que saber no cortarlo, manejarlo, ¿no? Claro. O cortarlo, pero cortarlo de una manera que quede claro que lo querías cortar para que no deje esa sensación de ambigüedad. Y también este árbol, bueno, ya son detalles chicos, pero yo de verdad me fijo.
Por ejemplo, Sí. esta ramita de acá, que también es interesante cómo está aportando y un poco desde dónde salen las líneas desde el borde. O sea, cuidando un poco que ya tengo muy Sí. rayada esta A cosa. ver, en un Espérame. bosque, bueno, tú lo sabes, es difícil no cortar algo porque hay una profusión de elementos bestial, pero también tienes mucha habilidad y libertad de movimientos. Entonces, quizá, salvo que tengas un precipicio al lado, que no te puedas posicionar en el sitio donde te tengas que poner, pues lo mismo, como la simetría. Si no sales porque no te has puesto donde te tienes que poner. Sí, claro. Entonces, bueno, esto era complicado, era bueno. Hay muchos árboles y tal, pero bueno, hay un sitio en el que tú, sin perder la figura de los dos amantes, bueno, había un sitio donde no sé, donde jugando un poco de zoom y demás, pues bueno, consigues un poco meter las cosas sin provocar puntos de tensión en los bordes, ¿no? De no cortar cosas. Si este Claro. árbol, si ese árbol de la izquierda lo cortas, pues para mí se te va un poco, a mí se me iría la mirada ahí, ¿no? A lo mejor a alguien se le pasa, pero a mí, yo iría directo ahí. Sí. Yo concuerdo. Entonces, esas son cositas que me gusta ir remarcando un poco porque quizás para nosotros son más evidentes, pero para la gente que está viendo esto, son cosas que se le pueden pasar a la hora de resolver ciertas Sí, situaciones. eso ya te digo, yo normalmente lo soluciono con justo antes de disparar, das una vuelta, no te cuesta nada, das una vuelta rápida al encuadre con los ojos y se lo digo a un amigo que va mucho a fotografiar conmigo a veces y le digo, José, pero ¿por qué cortaste por ahí? Y me dice, no, es que no lo vi, yo, joder, das una vuelta al encuadre y si a lo mejor es mover la cámara, nada, un centímetro de un lado a otro, ya pues tienes el punto de corte con bien, bueno, bien, como... Yo Sin cortar, pensé que era que me pasaba solo a mí. O sea, me hace mucho sentido lo que estás contando porque yo también lo hacía antes de ¿no? apretar el botón cuando yo tenía todo el encuadre de sostener la cámara y también hacía como una Sí. vuelta del encuadre Sí, 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 que suena, es que suena, lo digo porque suena raro quizás, pero para que la gente sepa que en realidad sí, sí se puede. O sea, te da ese tiempo de No, repente hacer pero un recorrido. son maneras de evitar errores, ¿no? Que son muy fácilmente evitables. Simplemente es eso, das una vuelta y lo vas a ver. Sí, Lo vas a ver. Cuando llegas a absolutamente. casa a mí me da una rabia tremenda cuando corto algo sin tal y joder, era tan fácil como mirar. Sí. Bueno, seguimos camino, si te parece. Dale. Bueno, te cuento. Esta, Cuéntame. te iba a mandar unas cuantas de esta, porque esta es una serie que yo creo que conoces, porque la he publicado bastante. Esta es una serie que hice, yo creo que es el proyecto más ambicioso que hice hasta ahora. Es un proyecto de 20 fotos, son todo fotografías de Asturias también. Y la idea de estas fotos es sacar simplemente colores de momentos de floración, colores típicos de aquí de Asturias, ¿no? Entonces, todas las fotos están hechas mediante movimientos de cámara y pues yo creo que me llevó como un año y pico el hacerlo este proyecto porque son fotos, estas sí que eran fotos pensadas, porque yo más o menos, bueno, tengo una libreta ahí con las notas de decir, pues ir en mayo a un prado donde haya narcisos, Vale. eso es una mata de narcisos. Y esta foto solo la puedes hacer pues cuando hay la floración. Tengo fotos del hayedo, de un hayedo, pues del hayedo que has visto antes. Tengo la foto del hayedo en verano, con los colores típicos, los verdes muy potentes, el rojo de las hojas de la temporada anterior y los troncos, también con arbolillos bajos verdes. La foto de otoño, con los colores de otoño, y la foto de invierno. Que simplemente son pues los troncos húmedos ennegrecidos con blanco, ¿no? Con fondo difuminado blanco. Entonces, bueno, la idea era esa, es una especie de mezcla entre impresionismo y expresionismo abstracto, porque son fotos de abstracción, es una abstracción de color. Yo entiendo la abstracción como un resumen, o sea, abstraer y resumir son prácticamente sinónimos. Entonces es quitar todo, quitar formas, quitar contornos, quitar todo y dejar nada más que manchas de color, ¿no? Quizá tira más a expresionismo abstracto que a impresionismo. Vale. Y bueno, tengo una serie de fotos ahí que incluso he hecho una exposición, la he movido por dos o tres sitios y bueno, es que sorprende porque bueno, son unas fotos. A nosotros no nos sorprende porque estamos cansados de ver fotos con movimiento, pero esta es una fotografía muy pictórica que a mí me gusta mucho y de hecho la imprimí en un papel algodón que tiene cierta textura
y dejé el borde blanco con el papel visto. Uh-huh. Y había, las puse sin cristal, las puse las fotos con un marco y sin cristal para que quedasen totalmente mates, no tuviesen reflejos. Y la gente me hacía gracia, entraba a la exposición y decían que era pintura, que no era fotografía. Y dije, ¿cómo pueden ser fotografía? Gente que no tenía, claro, a ti te enseño esto y sabes perfectamente cómo está hecho. Pero gente que no sabe de nada de hacer fotos y tal, pues decían, ¿pero esto, cómo se hace? ¿Cómo es esto una fotografía? Esto es Photoshop. Y me cansé de explicar cómo se hacía. Incluso hice alguna en la sala, con, pues cerrando diafragma a tope, apagando luces y moviendo para que viesen la gente cómo se podía hacer. Y bueno, es una foto que... una serie que a mí, bueno, estoy muy contento con ella, la verdad. Este es un proyecto que además que recuerdo un curso que dio José Benito en la Asociación de ACEP aquí en Asturias y era el proyecto de, digo, era el curso de proyecto de autor. No era tanto como de compo, sino como más de un poco compo, un poco avanzada y proyectos de autor. Y en la última jornada animó a la gente a llevar proyecto. Yo tenía 4 o 5 fotos hechas del proyecto. Estás en ese momento en el que tiro, no tiro, nada, esto no vale, lo ves al día siguiente, ojo, pues sí que vale, pues me gusta y tal. Uh-huh. Total, que lo metí en un lápiz y lo llevé. Y fue él el que me dio el empujón, me dice, no, tira, tira, que esto bueno, está bien. Entonces, seguí y a día de hoy ahí está. Que, Iván, que este tipo de técnica yo la conocí, creo que la primera foto que vi alguna vez con este tipo de técnica fue la de Benito justamente, que creo que estuve una semana en cama porque no podía entender cómo la había del libro, ¿no? Quizá, ¿no? La del libro amarillo, ¿no? La del libro amarillo, sí. Y estuve el año pasado con Isabel Díez y estuvimos conversando un poco de algunas cosas entre ella. Ella me decía que este tipo de fotografía a ella le gustaba mucho, pero lo que cuidaba mucho era que el trazo no se notara, porque sí, no, cuando un pintor pinta el trazo no se nota. ¿Qué cuidados tienes tú en este tipo de fotografía que hoy día está mucho más vista, pero igual cada uno va más o menos definiendo la estética que le gusta, ¿no? Pues mira, yo un truco que uso que funciona bastante bien es, al final lo que te marcan los trazos son los tonos que primero se marcan en la foto, que son los tonos claros. Uh-huh. Una exposición un poco larga, estas son esas exposiciones de 1 segundo, 2 segundos. Si hay un tono claro, va a ser como si pintases con un lápiz o con un bolígrafo en la foto cómo estás haciendo el movimiento. Entonces, intentar hacer fotos en sitios donde no haya mucho contraste o donde las manchas de color sean bastante uniformes. Por ejemplo, en el típico bosque de otoño, intentar hacerlo sobre fondos que no tengan claros de bosque, que sean fondos más bien oscuros, sin tonos, sin puntos de luz, digamos, ¿no? Todo bosque cerrado. Y luego, nada, a ver, este al final es muy difícil la foto que tienes en la cabeza hacerla la primera. O sea, yo cada foto de esta exposición, hubo alguna que me salió a la décima foto y alguna que tengo 30 fotos. Uh-huh. Que vas haciendo un movimiento y cuando crees que lo tienes, haces otra y ya la tengo, te sale totalmente diferente, tienes que volver a empezar. Y bueno, pues es un poco prueba y error y hasta que sale la que la ves. Normalmente ya en la cámara ya la ves, que vas bien, que es la que te gusta. Uh-huh. Y bueno... y nada más, no tiene mucha historia. Normalmente suelen salir un pelín veladas estas fotos, sí. Porque al ser las exposiciones y tener tonos claros, digamos que el tono claro va superponiéndose sobre el oscuro y entonces hay un poco de solapamiento de tonos. Entonces simplemente, bueno, apretar un pelín el histograma para contrastar y saturar y foto, para mí foto terminada. O sea, no, estas sí que no tienen absolutamente nada, ni recorte tampoco, que eso me lo autoimpuse para la exposición. Que es otro tema también un poco delicado a la hora de hacer estas fotos, ¿no? Tú estás moviéndote, sí, claro. Y es muy difícil centrar el encuadre, centrarte donde estás. Pero bueno, no, prueba y error. Al final, prueba y error. El truco a mí también me gusta que no se vea el trazo. O sea, que se vea movimiento, pero que no se vea el trazo. Y el trazo al final te lo marcan pues, claro, los tonos muy claros. Uh-huh. Perfecto. Mira, solo remarcar el degradé de tonalidades. La parte inferior era una zona de prado, de pradera, verde. Uh-huh. Normal. Luego estaba el tallo, que este verde un poco más fuerte, el tallo del narciso. Uh-huh. La flor, que era la banda de flores, y correcto. Lo detrás era pues lo que estábamos hablando, buscar un fondo oscuro, uniforme, que contrastase un poco con el tono más claro de la foto, ¿no? Sí. Y lo otro cuando vio estas fotos, Benito, enseguida me preguntó que si conocía a Franco Fontana. Y no lo conocía en aquel momento. Me dice, ¿conoces a Franco Fontana? Y dije, ¿no? Y dice, joder, pues yo diría que sí.
Si primero que hice llegar a casa fue ver el trabajo de Franco Fontana, que hoy en día es un referente absoluto. Tío, que me encanta. Me encanta. Fui a una exposición suya hace poco aquí en el Niemeyer, aquí en un museo de Niemeyer, y había una exposición suya y la verdad es que tiene un trabajo bestial. Un trabajo impresionante. Quizás para agregar algo más, me imagino que hay que tener ciertos cuidados también con lo parejo que están estos sectores, ¿no? Si realmente el pasto tiene una parte que no está con pasto, o quizás hay que tratar, bueno, de completar no un poco problema. El cuadro, ¿no? Aquí los pastos son... Aquí no tienes un metro sin hierba. Aquí vale. No es como los paisajes que pones tú de ahí del Elqui, que es todo, que no hay una planta. Aquí al revés, aquí es todo verde. En esta región de España, porque la verdad es que pasas la zona de la cordillera hacia el sur y está la meseta, que está, pues, no sé si son 600 o por ahí, 500, 600 metros sobre el nivel del mar, y es ya todo un plano. Hasta que no llegas a la zona de Extremadura, ya casi no ves verde. Los verdes que ves son de plantación. Vale. Pero aquí es totalmente al revés. Aquí es zona verde, todo valles de montañas, salvo una zona muy concreta, que son los Picos de Europa, que verás alguna foto ahí, que es un macizo calizo espectacular, que cuando vengas, que vas a venir, allí te llevaré, porque es espectacular. O sea, son desniveles bestiales, es una pasada, es otro mundo, ahí es donde más me gusta hacer fotos, es una pasada, de montaña. Sí, creo que he visto algunas fotos ahí, y lo que me parece interesante a mí, que yo sé que a ti te gusta y a mí también, es el tema de las nieblas, ¿no? Porque mi cordillera es muy alta, o sea, en ese nivel de altura no hay nieblas, sino que está o se nubla o no se nubla, pero no tiene esa sensación de atmósfera, pero en esa cordillera más baja pareciera que sí se genera un poco esta niebla que se levanta, y he visto un par de trabajos tuyos ahí muy interesantes. Sí, a mí las nieblas, la verdad es que el ambiente de niebla me encanta. Y bueno, yo no sé si llegaste a leer el artículo de la atmósfera en fotografía. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, surge un poco de ahí, ¿no? A mí me gusta mucho la niebla, esa especie de aire onírico así que te envuelve, ¿no? Que no sabes muy bien dónde estás, que es un poco entre el aire y tierra-aire. Es una sensación que me encanta para la fotografía de montaña. Sí, yo solo un apunte ahí para la gente. Iván escribió un artículo que hablaba... del aire, básicamente. La atmósfera. El aire visible. El aire visible lo titulé, porque al final es todo en referencia a pintura, a cómo se empezó a pintar el aire, ¿no? el propio contenido del aire. Sí, y bueno, va recorriendo un poco movimientos pictóricos hasta que no empezaron a correr tan rápido, porque tú ves la historia cronológica de los movimientos del arte y pasaban años y años hasta que se cambiaba de estilo, y ahora se cambia de estilo cada... A partir del impresionismo en adelante, cada 2 años había un movimiento nuevo. Entonces, ahí me paré. Bueno, no, tampoco me quería complicar más. Claro. Y ahí ya era muy sitio para pararse, además. Sí, pero bueno, el artículo también va a quedar en la descripción para quienes quieran después leerlo y revisarlo. Bueno, okay. Pues esta... también me gusta mucho la fotografía de cosas que están en movimiento. Y conservar cierto grado de nitidez, cierto, o sea, que se aprecie que hay movimiento, ¿no? No un barrido ni... Esto es una mezcla de barrido y lenta y una exposición un poco lenta. Uh-huh. Es como hago estas fotos. A lo mejor pones una velocidad de 1 segundo, 2 segundos, mucho prueba y error, porque aquí sí que salen muy pocas. Y esto es de un temporal que hubo hace, pues, como 2 años, una cosa así, que hubo unas olas enormes aquí en Cantábrico. Hubo olas, llegaron a medir olas de 20 metros en boyas por fuera. Y mi ciudad, en Gijón, tenemos la playa, tenemos la playa de San Lorenzo, y esta foto está hecha a 10 minutos de mi casa. Es una foto hecha desde el paseo marítimo, estaban entrando las olas y tenía el sol, pues, prácticamente a mediodía, pero en invierno, que está el sol bastante bajo lateral. Y lo que me estaba llamando la atención era la suavidad que tenía el agua, a pesar de lo fuerte que estaba la mar y de la potencia que tenía, que esa suavidad del agua de la que llegaba al pico de la ola. Y bueno, la manera que encontré de plasmarlo un poco es a través del movimiento. Y me gustaba mucho también la forma, ¿no? Esas formas tan, tan perfectas de la ola que hace justo antes de empezar a romper.
Y en esta lo que te decía, no me interesaba el color, para nada más el color cuando hay temporal, el color del agua es un color chocolate feo, no es un color como Hawái, que se pone ahí el mar azul súper bonito, aquí el color es feo. Y entonces pues prescindí del color, blanco y negro. El blanco y negro lo hago siempre en el programa de yo trabajo con Canon, y mi RAW siempre lo revelo con el Canon, con el DPP de Canon. Y solo tiene la posibilidad de meterle filtros de color, como si estuviese trabajando con filtros de color. Pero vamos, es un cambio a blanco y negro puro y duro. Estrechar un poco este histograma para contrastar, para marcar, fijar negros y blancos, y en principio no hay mucho más que hacer. Iván, ¿cómo empiezas a llegar tú a estas imágenes como la que veíamos recién, o a estas que ya... tienen este tinte más pictórico? ¿Fue algo que descubriste en el camino, que siempre quisiste explorar? Cuéntanos un poco cómo es esa transición del realismo a esto. Pues yo, la verdad es que tiro mucho de lo que me llama la atención. No me gusta nada el repetir fotos. Es una cosa que lo hablé precisamente, Isabel Díez también estuvo aquí, lo sabes porque te lo comenté, que te dije que ibas a alucinar cuando la conocieses. Sí. Y ella me decía, no, pero hay que tener cultura visual, tienes que ver muchas fotos y muchas tal. Y dije, digamos que yo soy muy influenciable. O sea, yo sí veo, después de descubrir las fotos de Franco Fontana precisamente, hice un viaje al sur de España, atravesé esos campos de cultivo que te decía de la meseta. Y yo iba, mi mujer conduciendo, yo iba con el 70-200 haciendo fotos a campos de flores para hacer manchas de colores, es decir, ¿no? Pero mi mujer me decía, ¿estás copiando las fotos? Y dije, pues sí, pues bueno, me gustan, y dije, joder, pues sí, pues no, pues déjate de ver fotos, estoy intentando ver menos foto, no sé si es bueno o malo, y tirar más por lo que se me ocurra. Va a ser menos porque tienes menos referentes, tienes menos, no sé, menos ideas en la cabeza, pero bueno, te aseguras un poco de que lo que sale es tuyo, y por lo menos, bueno, pues te da cierto, no sé, cierta satisfacción personal. Es decir, bueno, pues no lo copia nadie. Seguro que hay gente que lo, vamos, estoy completamente seguro de que esto lo hacen 4.000, pero bueno, son cosas que a mí me llaman la atención, que me fijo, que me gusta cierta cosa, y bueno, pues vamos a intentar sacarlo en una foto, ¿no? José Benito Ruiz habla del hito paisajístico, del hito visual, que es el elemento en el paisaje sobre todo que es reconocible. Una piedra de repente tiene una forma particular, que uno mira la piedra y dice, mira, este lugar yo lo conozco, o justamente voy a esta playa porque quiero hacer fotos de ese hito, de ese sí. Monumento, digamos. Tú eres, no sé, pero a modo de divagación, ¿eres como un fotógrafo anti-hito? Porque ¿fotógrafo, perdón? Eres como una especie de fotógrafo anti-hito, porque el hito lo que tiene es que justamente hace reconocible el lugar. Y tus fotos no son lugares reconocibles normalmente. No, de hecho, bueno, yo de hecho, joder, tengo fotos de las... aquí en Asturias hay... Todos los fotógrafos de España vienen a hacer fotos a las playas de Asturias. Aquí tenemos dos o tres fotos de playas, de la playa Geirúa, el Castro de Gaviotas, playa Aguilar, Mesiota. Hay playas que todo el mundo, todos los fotógrafos de paisaje de España tienen. Y no soy en, no, lo que pasa es que bueno, yo creo que hay fotos que están tan bien resueltas ya que no, la verdad es que yo no siento la necesidad de ir a hacer la mía, y respeto totalmente a quien lo hace. Yo conozco mucha gente que dice, bueno, sí, pero yo quiero tener la mía. Bueno, pues, yo sí ya tengo una que me encanta, que la hizo pues quien sea, pues yo sí voy a querer hacer la mía. O sea, sé que no voy a repetir la foto. De hecho, hay playas a las que tardé muchos años en ir porque dije, joder, es que bajas a la playa, empiezas a ver el hito y dices tú, sí, esta, bueno, sí, esta ya la vi. Desde aquí también la vi. Y yo ir a repetir una foto, la verdad que no me aporta nada, la verdad. No me siento cómodo haciéndola tampoco. Pero pasa un poco eso, ¿no? Que te decía, de que cuando una imagen tiene un hito, se vuelve muy reconocible y quizás le quita un poco esa... No me acuerdo si lo hablé con Javier Alonso o con alguien más por ahí. La primera respuesta que tiene uno es, yo conozco este lugar o no conozco. Qué bonito, conozco este hito, y te hace un llamado muy, muy primitivo, por decirlo de alguna manera. Pero esta imagen puede estar hecha en el mismo lugar donde hay un hito muy relevante, pero a la imagen, al no ser reconocible ni el lugar, ni el mar, ni nada, es un poco lo que te evoca este concepto de paisaje íntimo,
Es, ¿qué justo, quiere transmitir el autor? ¿Qué sensaciones hay? Porque aquí no me está mostrando algo evidente. Entonces tengo que tratar de comunicarme de otra manera con la foto. Sí, yo creo que es otro tipo de foto totalmente, que puede ser creativo también en ese tipo de fotografía, ¿eh? Porque hay fotos que de repente ves de un sitio que conoces y dices tú, joder, hostia, cuidado. Uh-huh. Pero es, no sé, es otro tipo de fotografía, yo creo. La fotografía de Ito, no sé, además es una cosa como muy, no sé, yo lo veo muy repetitivo, la verdad, que lo respeto, ¿eh? Totalmente, cuidado, pero lo veo muy repetitivo. Muy. Vale. Es lo que pienso. Vale, vale. Sí, sí, te lo preguntaba porque me da un poco esa sensación. Yo creo que... Y mira que ya te digo que vivo en un sitio en el que tengo todas las playas más fotografiadas de Asturias, las tengo, la que más lejos la tengo una hora en coche. Uh-huh. Y... No, primero que vas a ir y hay gente. O sea, eso, y es algo que yo odio. O sea, cuando voy a hacer fotos, a mí me gusta estar solo. A ver, me gusta hacer, hago muchas salidas con amigos y tal, pero todas las fotos que te he mandado las he hecho cuando estaba solo. Vale. A mí, vale. Salvo la que estaba con mi hijo, pero bueno, mi hijo tiene 6 años y estaba, lo que menos estaba era conmigo, estaba ahí a sus historias. Y es cuando realmente tú conectas con lo que estás pensando, con lo que estás mirando y con... Y la conexión esta de que decía Bresson, ¿no? De mente, corazón, ojo, y al final es la que es de donde salen las fotos que te van a gustar. Uh-huh. Vale, yo nada te distrae, estás tú y lo que tienes que fotografiar, nada más. También es muy importante la soledad en la fotografía. Para hacer foto que te guste, es muy importante para mí. Yo estoy. A ver, ¿cómo decirlo? Estoy en un conflicto interno que no sé si voy a resolver pronto, pero por un lado miro estas fotos, a mí me encantan, y tengo algunas fotos que van en esta línea también, pero por otro lado, a diferencia tuya, vivo en un lugar que prácticamente, yo creo que buscas en internet, te digo los nombres y no vas a encontrar nada, quizás alguna foto mía y poco más. Bueno, pero aquí, suerte, ¿eh? Pero no tenemos hitos. ¿Tienes suerte de poder hacer algo interesante? Sí, sí. Pero no tenemos hitos. O sea, yo creo que alguna vez lo hemos comentado. Aquí no, hasta las torres. Con las fotos que te he visto de tu montaña, con los colores que tienes, no yo creo que no necesitas hitos, ¿eh? Absolutamente. El otro día colgaste algunas y me decía Benito, me dice, te tiene que sacar el ejército chileno de ahí si vas. Y dije, joder, claro que sí. Además eso, pones el tele, empiezas a hacer extracciones ahí y vamos. Estarías horas ahí, horas y horas. Lo que te quería remarcar un poco, que es lo que me estaba cuestionando, es que, bueno, yo este año quería sacar un libro que voy a tener que postergarlo por razones ya evidentes. Sí, y tengo de mi cordillera, tengo fotos de estas que hablas tú, muy abstractas, de detalles del paisaje, fotos de colores, de cerros, qué sé yo. Pero también tengo fotos muy abiertas, que son muy documentales, que no tienen tanto arte, pero sí describen mucho el lugar. Y en el conflicto que me voy encontrando siempre es, por un lado, este tema de la conservación de la naturaleza, porque una foto como esta o como mis fotos de abstracciones de los cerros hablan mucho de mí, pero quizás poco del paisaje. Y también me mueve un poco ese tema de la conservación de la naturaleza, de decir, oye, como este lugar no lo conoce nadie, quiero mostrarlo. Yo creo que no está reñido. A ver, tú puedes hacer una foto, incluso le puede venir bien al lugar. Tú puedes hacer fotos quizá menos documentales y que no cuenten tanto del sitio, pero puedes sacarle la belleza al sitio. Y al final eso es un exponente importante para que se promueva la conservación de algo, yo creo, ¿eh? O sea que, bueno, tal vez lo puedes orientar por ahí, es decir, bueno, pues esto es lo que tenemos, esto puede llegar, puedo llegar a hacer esto con este paisaje que parece que no, y bueno, es un punto, ¿eh? Sí, 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 no me da interesante el tema, y lo resalto también porque aquí hablamos del hito, no hito, o sea, como dice Iván, yo comparto, hay fotos de hito que son espectaculares, y las Torres del Paine, seguramente yo el día que vaya para allá también, lo primero que voy a hacer va a ser una foto. A ver, yo a las Torres del Paine a mí también me gustaría ir. Sí, claro. Vamos a estar haciendo la foto del hito ahí. Pero sí, después vamos a empezar a buscar las otras fotos. Pero son dos tipos de fotografía que funcionan, que sirven, tienen sus propios, digamos,
mundos y no es que una sea mejor que otra. Eso me gusta siempre remarcarlo. O sea, no es que haya un tipo de fotografía que sea mejor que otra, nada, sino para que nada. Cada uno busca su propio... No hay fotos buenas ni malas, ¿sabes? Las fotos al final es que gusten o no, como el vino. Si te gusta bien y si te gusta el barato está bueno y si te gusta el caro pues está bueno también. Al final, sí, claro. Y al final lo que cuenta es disfrutar. Si alguien disfruta haciendo una foto de una playa que ya hay 400.000 fotos y disfruta con eso, joder, pues estupendo, estupendo. Me parece. Por supuesto, es como faltaría más. Para hacer ese matiz. Y aquí, bueno, esto me pasa mucho últimamente, ¿eh? Irnos por la rama porque partimos con una foto y termino hablando cualquier cosa menos la foto. Bueno, anda, yo no tengo prisa, como tú quieras. Pero es interesante de todas maneras, y es un poco mi idea esto, o sea, la foto, creo que en tu caso particular las fotos hablan bastante de tu búsqueda de autor, mi sensación es esa. Y también me gusta que la gente conozca también los pensamientos o las miradas o las cosas que uno piensa detrás de esto, que nosotros somos tan solitarios, como dices tú, un fotógrafo de naturaleza, que quizás alguien conoce nuestra foto pero no tiene idea de quiénes somos, nunca ha visto, a veces quizás no han visto ni siquiera una foto nuestra, o sea, una foto, sí, sí, seguro, claro. Un retrato, digamos. No, vamos, sí, además yo, vamos, no, ni doy talleres, ni estoy en el salseo de este mundillo, o sea, que yo soy totalmente desconocido, yo, eso, sin problema. Vale. Pero bueno, tampoco me preocupo. A mí me parece interesante, la verdad. Siento que cuando uno conoce las fotos y conoce al autor detrás, aunque sea un poco, puede tener una mirada más completa del trabajo que nos está presentando. Eso, esa es una teoría que con el tiempo he ido desarrollando y me parece que sí es un poco así. O sea, las fotos tienen que funcionar solas. Yo la presento y uno espera que funcione sin necesidad de muchas más explicaciones. Pero creo que cuando uno quiere conocer más en profundidad a un autor, siempre ayuda un poco a conocer la biografía y qué cosas pasó para que llegara un poco a hacer lo que está haciendo. Sí, o lo que le llama la atención. O sea, sí, claro. Sí, claro. Así que bueno, vamos a seguir camino. Vamos. La foto no terminó de análisis compositivo, la verdad es que es tan limpia que no sé si da para mucho, pero solo las líneas son interesantes. No, tiene la forma. ¿Ah? Sí. Yo al hacer esta foto había hecho unas cuantas, de hecho cuando las publiqué en la página de Facebook había puesto algunas porque había algunas que como que representaban más la fuerza del temporal, otras representaba el viento porque tenían las espumas dadas la vuelta, en otras representaba las curvas porque eran olas así como, viste, desde un día estaba que tenía una vista lateral, pues la ola no rompía en concha, iba rompiendo pues un poco como serpenteante, y esta la llamé como la forma, ¿no? Para mí era la forma de la ola, ese ángulo más plano por arriba y de repente la caída después del pico. Uh-huh. La manera de sacar la forma de ahí. Vale. Pero vamos, no tiene mucho más que sacarle, yo creo. ¿No te evoca montaña esto? ¿No hay algún guiño de repente a la montaña? Ver esta montaña ahí levantándose en medio de esta atmósfera, bueno, difusa. Sí, puede ser, pero no, vamos, al hacerla tenía, con lo que tenía delante era imposible acordarse de la montaña. Vamos. Vale. Bueno. Una vez alguien me hizo el alcance, y creo que tú mismo me lo hiciste, en una foto que publiqué de costa, que de alguna forma también se intuyó un poco mi foto de montaña. Sí. Y alguien me lo había dicho. Sí, no recuerdo la foto, pero sí que recuerdo que te puse algo, sí. Entonces, de repente son cosas inconscientes, yo no era consciente de eso, antes me lo había dicho otro amigo, y desde entonces como que empecé a mirar la foto y dije, mira, puede que haya alguna evocación inconsciente al final de la montaña en este tipo de búsqueda. Mm. Ok. Hablando de montaña. Pasamos. Vale, esta es justo donde te decía, esto es aquí en Picos de Europa. Aquí estábamos haciendo un Picos de Europa, es un macizo muy chiquitín, un macizo, bueno, son tres, se dividen tres macizos que están separados por ríos. La verdad es que la gente, viene mucha gente extranjera y la gente, hay gente que conoce Alpes, que conoce Pirineos, que conoce, bueno, cordilleras potentes, y extraña mucho en este sitio que en medio de la nada de repente haya esto aquí, ¿no? Es un sector muy pequeñito de la cordillera. Yo creo que de macizo, de extremo a extremo, no creo que tenga más de, no sé, tendrá 30 kilómetros, una cosa así, no creo que tenga más, y 4 o 5 de norte a sur,
y hay desniveles bestiales. O sea, hay canales que subes en esta, por ejemplo, estamos haciendo un recorrido circular. Sales de un sitio y vas rodeando los macizos. Okay. Y en esta salías de un río, que es del río Cares, que es muy conocido aquí, hay una ruta que va por el río Cares, muy conocida aquí en Asturias y en España. Y el río Cares en esa altura más o menos está a unos 400 metros y salvas 1.200 metros de desnivel en 3 kilómetros. Wow. Sea, imagínate. Imagínate el desnivel. Mm La canal tardas más o menos unas 3 horas y media en subirla. Y la subíamos al. Hay que subirla tempranito porque justo después de amanecer el sol se pasa por encima del arbolito y se te clava en la cabeza y digamos, te machaca. Y entonces ahí este día madrugamos, salimos prácticamente casi de noche y empezamos a subir. Y a mí este árbol yo ya lo había visto casi desde abajo. O sea, yo cuando ahí tengo una especie de radar ahí que no sé, ya te digo por qué lo tengo. Y vi el árbol solitario este ahí en medio del caído, es el único árbol que hay ahí. Y vamos subiendo, 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 y en el momento en el que vi que más o menos había, pues esta sí que es un poco más de composición esta foto, ¿no? En el que el contraste desaparece con la silueta y de la piedra de la canal y el árbol saliéndose así de lado, y más o menos coincidía con la línea del relieve de los picos de enfrente, ¿no? Con ese Ese momento un encuentro ahí, poco de ¿no? luz de ese. Ese y toda la cordillera que viene, todos Sí, los claro. picos que vienen hacia la derecha. Y bueno, ese momento un poco de luz del amanecer, así con las neblinas, esos rayos así divinos, ¿no? Como decía Galen Rowell, que son tan, tan increíbles. Y bueno, ahora esta foto está hecha con una cámara compacta. Aquí no había, digamos a una expedición un poquitín potente de kilómetros y de. Y además yo iba con gente que no iba a hacer fotos, entonces, o sea, con gente que iba a caminar, entonces cuando voy con gente que no va a caminar, yo tengo una compacta chiquitita y es la cámara que yo. Porque si me pongo, pues o me dejan solo y entonces, bueno, si vas con gente vas de otra manera. Sí, claro. Y es la historia, es que me gusta, es muy sencilla la foto, es muy, bueno, son ahí esos tres tonos, ¿no? De la montaña de contra, de la montaña de enfrente y del cielo. Y el árbol que está justo en la zona un poco donde se junta todo, ¿no? Donde viene la luz. Sí, aquí, También, bueno. bueno. Eso ya es defecto profesional, ¿no? Sí. Sí, y otras cosas, que quizás estas son más un poco más rebuscadas, pero el árbol también queda bajo esta línea, no cortado. O sea, no, el cerro no sale No, el detrás árbol, claro, del el árbol. árbol. Claro, el árbol lo quería recortarlo sobre la montaña. De hecho, ya te digo, podía haberla hecho en cualquiera de las posiciones Sí, claro. porque yo iba subiendo. Entonces el árbol iba ganando, el árbol iba bajando, digamos, ¿no? A medida que iba subiendo, el árbol podía haberlo recortado contra el cielo o contra la montaña, pero bueno, me gustaba más ahí. Sí. Sí, pero remarcar un poco para la gente que quizás alguien puede caer en la tentación de que la línea salga justo entre medio del árbol. Entonces queda el árbol que entre la Sí. mitad de cielo y mitad de montaña, y Claro, ahí quedaría, el claro, impacto la se silueta pierde un del poco, árbol ¿no? ya no, claro, la silueta del árbol ya no quedaría recortada sobre el mismo tono, ¿no? Quedaría mitad cielo, mitad montaña. Entonces creo que son todas esas decisiones pequeñas las que van marcando después la diferencia de autores y autores, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que son patrones, ¿no? Que vamos, no sé si autoimponiéndonos o son cosas que salen solas. Yo, por ejemplo, mira, que tú lo conoces bien, la teoría de puntos óptimos de anclaje de José Benito, yo me encontré con que yo tenía, por alguna extraña razón, yo tendía a apurar bastante el encuadre también, ¿no? A no tener que reencuadrar, o sea, los elementos, si un elemento iba a ir en desplazado, desplazarlo al límite de desplazamiento, ¿no? No dejarlo con demasiado aire que no aportase, ¿no? La máxima esta de lo que no suma resta en una fotografía la suelo seguir a rajatabla. Entonces, suelo apurar bastante bien el encuadre para no tener que reencuadrar. Y bueno, en este caso, ahí me pareció que quedaba bien. No sé, ¿qué opinas tú? Yo creo que a mí me gusta. No, no, creo que a mí también me gusta ahí. Más que sobre el cielo, aparte que, bueno, tiene unas nubes ahí que puede que sea un detalle muy chiquitito, pero igual le da, cierto que le aportan algo también, un poquito de peso a este sector. Y lo otro que quería marcar era que,
Bueno, la fuerza del negro, esta que está en esta esquina de acá, refuerza esta sensación de que esto está más cercano, ¿cierto? Y Sí, lo que está más sí, sí. difuso atrás está más lejano, entonces... Sí, aquí abajo, justo de lo que separa de donde yo estoy, de la montaña esta que sale como más azulada, de la de fondo, es un río, es toda la garganta de un río. Vale. Pero hay un desnivel desde el río, este pico que estás viendo a la derecha, el más alto, pues tendrá unos, ese es el macizo central de picos de Europa, y ahí ese pico andará en torno a los 2.500, 2.600 metros. Entonces, claro, hasta abajo, hasta los 400 que está el río, pues tienes eso, 2.000 metros de canales. Casi, casi no son verticales porque son, no hay ni que trepar, ni simplemente es caminar, pero bueno, es caminar con, ya te digo, con 3 kilómetros, 1.200 metros de desnivel. No, que no, tú no sabes es bien poco. lo que es eso. Sí, No, no es no, poco. es como subir escaleras de 3 peldaños cada vez que das un paso. Pues es durillo, es durillo. Sí. Lo bueno es que allá no tienen tanta altura. Porque aquí, No, aparte, si bueno, acá le sumamos pero la salimos altura, de más aparte. abajo, ¿eh? ¿Ah? Pero salimos de más abajo. Vale. Al Te final. concedo el punto. Claro. Sí. No, por eso la gente se extraña, porque dice, joder, bueno, la gente viene a picos y dice, a ver, pero ¿cuánto mide el pico más alto? 2.648. Digo, no, joder, es un pico, bueno, Pascal, un Pirineo, eso no es nada, ¿no? Pero claro, cuando ven que salen de cero, pues dicen, tú, bueno, ya la cosa cambia, ¿eh? La cosa Es de nivel ya real. no es. Claro. Sí, por decir un ejemplo para la gente, la cumbre más alta que hay en mi región son 6.216 Claro. metros, No, no, pero eso claro, es lo que uno es alta montaña. no parte del nivel del mar, sino que uno está partiendo de los 3.600 metros más o menos empezando a caminar. Entonces lo que hace de Claro. nivel real al final es un poquitito menos de 3.000 metros. Y ya si tú estás haciendo 2.600 allá, si lo llevamos a cantidad, es más o menos lo mismo, ¿no? Claro. No, no, es duro. Y es una zona, además, ya te digo, es muy alpino, es muy vertical. El resto de montaña de cordillera es más de lomas, más tranquilito y tal, pero esto es bastante salvaje de caminar. Vale. Vamos a seguir avanzando, Iván, porque tú decías que no eras tan bueno para caminar, pero ya, o sea, para conversar, pero ya llevamos 1:20 aquí. Vaya, bueno, como quieras. No, 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 A vamos, ver, ya está está. interesante. Sí. Joder, te la veo un poco desenfocada ahora. No sé si será al haberlas cambiado de tamaño, como hablamos hace poco, igual se me Puede ser. fue, igual las reduje demasiado. Nada, a mí este tipo de fotos, a mí siempre me. No el tipo de fotos, este tipo de paisaje, ¿no? Ese degradado de grises, de negro hacia un gris clarito, siempre me llamó la atención, siempre me encantó. Y eso es una excursión por aquí, por Asturias también. Y vamos, en cuanto lo vi, se dieron la condición de que había un poco de neblina en el valle y un poco menos justo en los bordes, en las siluetas de arriba. Y vamos, una foto muy sencilla de hacer, de ver, pero a mí, vamos, visualmente me gusta mucho, me da muchísima profundidad. Y es una foto que me gusta mucho. Es un tipo de foto que me gusta más. Aquí hay bastantes autores que las hacen aquí en Asturias. Y siempre me llama la atención, siempre no me canso de este tipo de fotos. Muy minimalista, muy de quizá muy tiempo como japonés, ¿no? Quizá, pero así de tonos grises, no sé, Sí. pero es un tipo de foto que me gusta mucho. Sí, el degradé este. Se repite un poco lo que Sí. veíamos recién, un negro muy, muy profundo en el primer plano que refuerza, creo yo, la sensación de estos grises que se van perdiendo hacia el fondo. Sí, Aquí la se... perspectiva aérea, ¿no? Que Sí. decía ahí el jefe. El Sí, jefe, sí. es una pasada. No, es que es un poco eso de bueno, lo había recogido en el artículo de atmósfera, ¿no? De un poco cómo la densidad del aire va quitando la nitidez y la definición de los bordes de las cosas, ¿no? Lo que nos aporta profundidad, al fin y al cabo. Si esto lo Sí. haces sin niebla, en el momento que no tenga niebla, y más con teleobjetivo. Pues imagínate, ¿no? Más aplanas los contornos y no tienes ninguna profundidad. Parece que están todos los montes uno detrás de otro. Correcto. A mí quizás remarcar también, bueno, este elemento que tiene mucha fuerza en el primer plano. Y personalmente me gusta mucho la función de esta montañita que está ahí. Que siento que contrapesa un poco el equilibrio. O sea, hace que la imagen sea mucho más equilibrada. Quizás una montaña no tan definida como esta. Como esta de acá al lado, igual hubiera Sí. funcionado, pero
Pero creo que esté tan destacada esta montaña acá, siento que personalmente que tiene, le da un plus a la Que imagen. te equilibra un poco la base. ¿Sabes? Sí. A mí lo que me llamó mucho la atención en esta fue la repetición de formas, que se van intercalando montañas, esa con la siguiente, tiene más o menos la misma pendiente, con la siguiente, y luego las dos de abajo de la derecha prácticamente son iguales y están en valles separados, ¿no? Es una cosa curiosa. Quizá es lo que mejor me funciona en esta foto, porque tengo muchas con degradados de profundidad y no me gustaron tanto como esta. Yo creo que es por esa repetición de forma, que parece que es como si hubiese estado moviendo la cámara y hacer varias fotos de la misma montaña, pero no, están así, pues alguien las colocó ahí, así. Bueno, ya quizás son, me estoy dando cuenta que quizás a veces hago comentarios muy basados en mi territorio, con lo del verde que te decía el pasto recién, claro, para mí encontrar un campo de pasto verde así parejo es raro, Joder, pero pues aquí te iba a saltar. yo tengo fotos acá, de esta línea acá, porque yo vivo entre valles, o sea, son muy encajonados mi tierra, pero claro, no tengo árboles. Entonces, a mí particularmente me llama ese toquecito que es muy, quizás muy pequeño, quizás Sí. me puede dar referencias de lugar también. Ya sé que no está hecho, por Sí, ejemplo, en mi tierra. a ti quizá, claro, a ti te extrañará más esto, claro. No, yo veo, a ver, yo ver un árbol en una montaña, a mí no me... Aquí son así, o sea, aquí es todo, ya te digo, todo verde, todo... Hay montaña con más roca y más cuarcítica, más caliza. Los picos de Europa, por ejemplo, es solo caliza. Es solo caliza y cuando pasas de 1.000, no sé, 1.000, de 2.000 metros, de 1.800 metros, ya prácticamente no hay vegetación, de nada. Cuatro manchas de hierba que se comen aquí los rebecos. Y es un paisaje lunar, o sea, cuando te metes realmente en el cogollo de Picos de Europa, es un paisaje espectacular, o sea, es un paisaje que no te esperas. Es solo roca, solo caliza. Vale, no, aquí incluso bajo en tierras bajas, aquí por lo menos en el norte de Chile, son territorios muy áridos. Y tener árboles acá es una cosa rara en realidad. Así que, pero ya me estoy dando cuenta, como digo, que son comentarios más desde Claro. mi Sí, residencia sí. que fotográfico. Vale, creo que esta es la. No, me queda una más. Queda otra, sí. Vale, vamos acá. Bueno, pues esta es de la. Este año aquí ha nevado nada más que nevadas así potentes, ha habido dos nada más. Esta es de noviembre del 19, de hace unos meses. Y pues lo que te contaba, ¿no? Viendo las noticias, se acerca frente frío, nieve prácticamente a nivel de mar. Bueno, pues preparo las cosas y al día siguiente me despido de mi mujer y de mi hijo. Les digo que volveré, seguramente, y ahí ya que me voy, ¿no? En este caso, empecé a subir, es en el mismo sitio donde el caballo de la primera foto. Okay. Y empiezo a subir por una carreterita de montaña muy estrecha, muy sin limpiar, con neumáticos de nieve, y al poco de empezar a subir ya me doy cuenta de que no, que se pone feo y bueno, doy marcha atrás con el coche como 1 km y pico, lo dejo ahí aparcado y empiezo a subir carretera adelante. Y coincidió que, pues eso, noviembre, como te decía, este año fue un año de mucha hoja en los bosques. Todavía tenían las hojas, estaba la hoja sin caer todavía. De hecho, ves hojas verdes por ahí todavía. Esto es hayedo. Y había hojas, están en el momento de otoño este que hay entre verde y amarillo, que ya empiezas a ver algunas rojas y demás. Y esta es una de las que, probablemente de las fotos que más me guste, de las que he hecho en el último año, en los últimos 2 años. Yo esta la vi muy clara, es, vamos, una clave alta desdibujada de ramas y de los colores de las hojas, ¿no? Con la nieve que estaba cayendo. Es una foto, vamos, tiene cierto grado de abstracción, porque bueno, si no la ves manchas, ¿no? Hasta que no ves las ramas no adivinas a ver un poco lo que es, o es por lo menos lo que la gente que se lo enseñé, la tengo en papel, esta la saqué a papel. Y vamos, parece pintada, ¿no? Parece pintada por un niño con colores. ¿Puede haber un guiño al puntillismo acá o algo parecido? Porque siento que estas nevadas de repente ayudan un poco Sí, pues a puede ser. hacer esa separación y Pues puede que. ser, pero vamos, no, en el momento Sí. no lo interpreté así, pero sí puede ser.
puede ser. Que sí, son puntos de colores al final. Claro, justamente. Fondo blanco, ramas y puntos de colores. Y aquí lo mismo, pues un recorte en panorámico por perder un poco referencias, ¿no? Porque la foto general se ve, sí que se ve lo que hablábamos, se ven unos árboles que terminan, otros que seguían un poco más, entonces, bueno, y en la referencia del suelo, sí que en el suelo prácticamente tiene muy poco recorte. Entonces lo que hice fue coger la banda central, y que era donde salía lo que yo quería, ¿no? Que era el blanco con las hojas, con los colores de otoño. Con un fotógrafo chileno que se llama Francisco Negroni, que, bueno, tiene una imagen bastante conocida, su imagen de erupciones volcánicas. Ha ganado varios premios internacionales por ahí. Uh-huh. Y él, somos buenos amigos, y también en el capítulo que grabamos con él, la última imagen que cierra es justamente una imagen de esta línea, donde está un bosque en el sur, en otoño, con colores rojos, naranjas, y también en medio de la nevazón. Y en esa nevazón, la nevazón está más o menos intensa, dispara velocidades rápidas, y lo que consigue justamente esa sensación como de puntillismo que hablamos en su momento con él, que al final eran puntos de colores, y la nieve, en vez de buscar, yo le digo que se buscan distintas formas a través de filtros, de cristales, se puede ir buscando distintas técnicas, pero la más efectiva que he visto yo hasta ahora es justamente esta línea de trabajar con los puntos de nieve. Creo que me resulta muy agradable visualmente a mí. Sí, esta lo que hice fue intentar, le di poca profundidad de campo, la verdad es que yo creo que está hecha a 2.8 esta foto, no tiene diafragma, intenté primar la velocidad, el hacerla que quedase bastante, no sé, bastante contrastada, bastante nítida. Si la ves en papel, la verdad es que se ven perfectamente las hojas y se ven las ramas. Y bueno, la nieve, la verdad es que no me suele gustar mucho que salga el copo grande este que te queda cerca. Uh-huh. Imagínate, pues, si haces, como si, imagínate, si le tiras un flash, pues, sí, claro, pues te salen los copos de cerca, te salen enormes y desenfocados, ¿no? Me suele gustar más que quede, pues eso. Hay algún copo por ahí que se ve, porque estaba nevando fuerte ahí. Pero vamos, la idea era eso, las manchas de color sobre el blanco, que estaba estrenando el blanco, ¿no? Perfecto. No te he hecho esta pregunta. ¿Alguna sensación especial que te dé esta imagen a ti? O sea, ¿qué sensación refleja acá para ti? ¿Nostalgia? No sé. No, esta más que sensación fue el verla, ¿no? Para mí la gratificación es ver una foto que me gustó y cuando la sacas a papel, pues las fotos yo me gusta sacarlas a papel, cuando haces algo que te gusta de verdad me gusta sacarlo a papel y el verla, ¿no? El verla en papel como la pensaste. Sí, claro. A mí eso es lo que me... Sí, sí, sí. Hay otras fotos como la siguiente, por ejemplo, que sí es una foto que intento llevar un poco al espectador, un poco más al sitio, ¿no? A que aprecie cómo estaba en aquel momento. En este, uh-huh, en esta no, porque si, bueno, no sé si se ve muy clara lo que es la foto, pero es difícil ser una foto muy muy documental, ¿no? Es una foto más bien abstracta. Sí, claro. Y bueno, busco más la estética en esta foto que el llevar a nadie a que crear una sensación de lugar, digamos, ¿no? Vale, perfectamente. Ok, esta sí es la última foto y nuestra última historia. Pues nada, esta está dedicada a los seguidores de Arregla Dos Tercios. Para que se vea que bueno, que funciona. Que no funciona siempre la Arregla Dos Tercios. Que muchas veces que el centrar y igualar un poco proporciones, pues resulta agradable, ¿no? Esta va un poco en la línea de la de los pájaros también. Pues ya ves que se repite un poco ese patrón. Yo tengo ahí esa manía, ¿no? Del árbol solitario e intentar sacarlo solo, centrado. Correcto. Y aquí estaba cayendo una nevada. Es en el mismo sitio de las fotos. Ves que tengo ahí un sitio fetiche. Esta de las hojas, la del caballo y esta. Está hecho en 500 metros de recorrido. Y bueno, aquí principalmente lo que intentaba era sacar lo mínimo, ¿no? Sacar el árbol, lógicamente, contrastado, muy contrastado. Sobreexponer un pelín la nieve, quitarle el relieve a la nieve. La nieve prácticamente es una mancha blanca. Si la ves en papel, está sobreexpuesta. O sea, la foto tiene un... Puede que tenga un diafragma más de la cuenta para que saliese el relieve de la nieve, pero que no sale.
y lo único que hice aquí fue esperar, porque ahí estaba lo que se ve como unas manchas detrás grises, y eso es una montaña que estaba detrás. Entonces, cuando entraba la nube con la nevada, la tapaba. Entraba el negro de la tormenta y la tapaba. Vale. Y se veían los copos de nieve, ¿no? Contrastaba los copos de nieve contra la montaña de atrás. Entonces, bueno, pues la idea de aquí sí que era un poco llevar al espectador a un sitio con un árbol que sale ahí, porque no se sabe muy bien por qué, porque eso es un prado enorme y este está ahí en medio solo. Y es una espinera, es un árbol de espinera. Y bueno, y llevar un poco la sensación de frío, ¿no? De esa acumulación de nieve que está empezando a tener con todo nieve alrededor y ver los copos. Era muy importante el ver los copos de nieve caer. Sí. Esta también la tengo en papel, esta la tengo en casa. Colgada en la pared, esta foto es de mi mujer, es de las favoritas. Entonces, bueno, las que le gustan la saco. Sí, bueno, lo comentabas un poquito antes de grabar, ¿cierto? Los copos de nieve ayudan a reforzar, creo yo, no sé si el mensaje es la palabra, pero te dice que está nevando. Porque si no están los copos, claro, de nieve ahí, quizás no te enteras que está nevando, sino que quizás la nieve ya pasó y es lo que se quedó, pero esto está en pleno proceso y quizás el árbol a medio nevar, como que está recién empezando a cubrirse, también te puede dar esa sensación de sí, que... Sí, esto suelo ir en primeras nevadas, nevadas, porque además me gusta mucho encontrarme con los pastores cuando van a recoger el ganado, porque me gusta mucho hablar con ellos y tal. Y en las siguientes nevadas normalmente el ganado ya lo bajan a las casas y ya no está. Entonces, en la primera nevada es cuando ellos apuran al máximo y es cuando te suelen... De hecho, vamos, las últimas veces que fui siempre me los encontré por arriba. Y bueno, ahí está. La primera foto, ¿no? ¿El qué? Perdón. Como la primera foto que... Era. Sí, como la primera, justo, sí. Sí. Bueno. Ahí está. Solo para remarcarlo de la regla de los tercios. Bueno, una broma, que no se me ofenda nadie. No, pero está bien. Horizonte centrado, bueno, elemento centrado, que es justamente todo lo contrario que nos está diciendo la proporción. Yo a esta altura ya no le digo regla, sino que directamente hablo de proporción nomás. Proporción de los tercios. Bien, bien hecho. Bueno. Aquí la idea era eso, era equilibrar un poco, equilibrar en centrado, equilibrar en proporción de suelo y tierra, y bueno, una foto bien sencilla, no tiene mucho. Tiene lo que tiene es el momento, que vamos, eso me lo dio el cómo estaba el día. El estar allí, el llegar allí, hacerla y... Pero remarco esto de que te lo dio el día, pero no te lo dio el día, o sea, te lo dio el día, pero entre comillas, porque en realidad tú saliste a buscarlo, ¿no? Que creo que sí, a ver, yo salgo porque disfruto mucho caminando en estos sitios y ahí sí que realmente son las sesiones donde normalmente llego con más material a casa, que también limpio mucho, ¿eh? Porque muchas se van a la basura. Pero bueno, sí, vas buscando situaciones y me gustan ver situaciones límite de mar y situaciones límite de nieve. Vale, situaciones este año, este verano hicimos algunas de las que salen en audiovisual que colgué hace poco, no sé si lo viste, de nubes, en que está hecho en Picos de Europa, sí, de nieblas, sí, de paisajes de reino y nieblas. Este año probamos a hacer otra vez el recorrido circular por otra zona de picos también y nos cogió un tiempo horrible. Y yo esta vez llevaba una cámara con 24-70, no llevaba más. Y joder, disfruté como un enano, porque había unas nieblas que entraban, que salían, que de repente entraba la tormenta, el monte que tenías delante lo perdías de vista, volvía a aparecer, se veía entre las nubes, ese paisaje me alucina, es donde más disfruto. Se pasa mal, porque bueno, se pasa mal, sí, claro. Pasas frío, te mojas y tienes incómodo, suele estar con paraguas porque bueno, la cámara en teoría no coge agua, pero por si acaso, y si está muy feo abro el paraguas y bueno. Pero realmente luego el resultado a mí me compensa. Vale. Y aquí ya vamos volviendo a nuestra pantalla dividida para ir cerrando un poco la conversación de hoy. Iván, esta es una pregunta que no he hecho antes, pero después de ver todo lo que estamos, tu trabajo, ¿cómo definirías tu fotografía? ¿Hay alguna definición que podrías entregarnos? ¿Minimalista? Pues yo creo que muy personal. Yo creo que es la palabra personal, que me gusta a mí, sobre todo. Huyo un poco de tópicos y me gusta hacer fotos que me gusten a mí. Lo intento.
intento no dejarme influenciar, porque sé que si veo muchas fotos de un tipo, mi cabeza tira a hacer este tipo de fotos y no me gusta. No me gusta. Yo lo he hecho hace unos años y no me gusta. No me gusta verlas ahora, digamos, ¿no? Es decir, bueno, pues tira un poco a lo que hagas y si te gusta, pues estupendo. Y al final, pues disfruto con haciendo fotos que me gusten. Va un poco vale. En la línea de lo que decía Isabel en el taller, ¿no? De decir de esa mirada personal, ¿no? De no buscar de buscar lo que tú ves y lo que tú hacer la fotografía que en cada momento sientas y que lo que te llene. Bien, pues Iván, antes de hacer el cierre de capítulo, te dejo unos minutitos para que invites a la gente a dónde puede ver tu trabajo. Bueno, pues principalmente estas fotos que estamos hablando, las que pudimos ver ahora, las publico en Facebook. No tengo cuenta, igual tengo una cuenta de 500 píxeles, pero vamos, no sé ni lo que puedo tener ahí, ni tengo Flickr, ni tengo tiempo para atenderlo tampoco. Lo publico en Facebook. La parte personal, digamos, la parte de trabajo la muevo en Instagram. Tengo las dos cosas separadas. La parte en fotos Iván MG, Iván Morán GR. No sé cómo lo tengo, Iván Morán GR Fotografía, me parece que es, en Facebook, y lo mismo en Instagram. Parece que las hacen dos personas diferentes. Si entras en las dos cuentas y dices, no puedes, o sea, uno solo de arquitectura y de interiores y otro solamente de fotografía personal. Pero bueno, lo tengo así, me funciona bien y así seguiré de momento. Bueno. La página web la tengo, pero es solamente de trabajo y bueno, sin más. Vamos a dejar los links ahí en la descripción del capítulo para que la gente pueda ingresar y ver estos dos mundos tuyos para que se haga una idea más completa. Muy bien. Bueno, Iván, te agradezco muchísimo el espacio y la conversación. Espero que haya sido grato para ti. Gracias a ti. Un placer. Tenía ganas de hablar contigo. Ya, hombre, ya tantos años que ya... Yo creo que hace 3 años así que estamos en el grupo hablando por Messenger y debatiendo cosas y bueno, está bien hablar de un poco de, aunque sea a distancia, pero cara a cara, ¿no? Está mucho mejor. Sí, ya ayuda mucho y seguramente algunos compañeros más por ahí van a ir a aparecer en algún minuto también, por lo menos en mi proyecto. Yo sé que Carlos está haciendo proyectos, que David está haciendo proyectos, entonces seguramente vamos a empezar a vernos las caras más seguido. Muy bien. Bueno, Iván, muchas gracias. Te dejo un abrazo gigante. Y lo que podamos ayudar desde este espacio aquí, puedes contar con ello en adelante. Venga, pues muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo enorme. Vale. Igual para ti, Iván, y para la gente, lo recuerdo, seguimos con el ciclo, así que mañana nos reencontramos a las 8 de la tarde con otra entrevista y otra mirada. Un abrazo y buena semana. Igualmente. Hasta luego a todos. Chao.